Buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. Les traigo un nuevo episodio de esta serie Pokémon Sol Random Lock aquí en el canal. Y bueno, vamos a continuar. El día de hoy no subí episodio porque estuve fuera de casa. Así que bueno, voy a subir el siguiente episodio, lo voy a subir mañana mismo. Porque pues ya varios días me estaba atrasando bastante con lo de los episodios y tal. Así que bueno, hoy estoy subiendo este episodio y para recuperar el día de ayer, pues voy a subir el episodio mañana. El siguiente episodio. Vamos a continuar. Estábamos aquí en el antiguo paso de Pony. Bueno, tenía un repelente puesto, no me acordaba. Tenemos que continuar por aquí. la verdad es que la Pokémontura de Machamp es increíble, ¿eh? A ver, vamos a poner una carga a Tauros para irnos más rápido. No sé por dónde tengo que ir. ¿Por aquí? ¿Por aquí qué hay? Por aquí puedo pasar. Para acceder al cañón de Pony hace falta tener el permiso de un o una cajuna. Bueno, pues entonces no puedo pasar por aquí. Hay objetos, vamos a buscar a ver si hay objetos por aquí. Pues al parecer no hay nada. Ok, entonces tenemos que irnos. Ojo, hay una MT aquí, ¿eh? Esas pokebolas doradas son MT. Vamos a ver si podemos llegar a ese MT de ahí. Ok, había un... Ese es entrenador, ¿no? Vale, que sí, sí es entrenador. Tenía que fijarme para la hora de regresar, tener cuidado para no topármelo. Es que no he ido a curar. Tuve un combate aquí, creo. Antes de llegar a esta parte de aquí. Y no he ido a curar. Vale, Katsura está con pues baja vida. Vamos a colocar a Tubel primero por si acaso. Y vamos a usar un repelente aquí porque quiero pasar sin encontrarme con Pokémon salvajes. Ya capturé a uno aquí, así que bueno. A ver, vamos a ver. ¿Dónde están los super repelentes? Vale, aquí están. Perfecto, usamos uno. Y vamos a... pues a por esta MT que está aquí. Ok, retribución. Vale, interesante, ¿eh? Ah, que no me puedo caer por aquí. Bueno, ok. Bueno, ojo. Nos vamos corriendo. Perfecto. Bueno, y ahora... ¿por dónde más podemos ir? Ojo que aquí hay otro entrenador, ¿eh? A ese sí que no lo puedo esquivar, me parece. Voy a tener que... Si quiero pasar por aquí e irme para arriba, voy a tener que enfrentarme a ese sí o sí. Yo creo que voy a ir rápidamente a curar. Vamos con vuelo Charizard a donde estaba. Supongo que puedo volar aquí, ¿no? Vale, es que es mucho camino. Madre mía. Es demasiado camino, nada. Vamos a enfrentarnos así nada más. Yo creo que Tubel está bastante bien para poder hacerle frente a cualquier cosa. Es bastante bueno. Tiene buenas defensas y buena cantidad de PS. Bueno, defensas decentes, no tan buenas, pero sí decentes. Y su cantidad de PS sí es bastante alta, así que bueno. A ver, vamos a ir con retribución porque este bicho es tipo normal hada. Creo que retribución le va a pegar bastante fuerte, incluso más que con Chafilo, así que vamos con retribución. Ok, soy más rápido, perfecto. A ver, casi me lo cargo de un golpe, ¿eh? Ok, danza pluma, no me jodas. Me va a bajar en 2 puntos el ataque. Ah, no me lo puedo creer. Bueno, vamos a vencer a este Azuril. Y ya para el otro Pokémon cambiamos. Perfecto. Que se cure un poquito ahí con el resto también. Ahí está, bastante bien. Se termina de recuperar toda la vida. Ok, Jinx. Sí, obviamente vamos a cambiar aquí de Pokémon. Es tipo psíquico hielo, ¿no? El ataque de lucha le va a pegar neutro. Vale. No me conviene sacar a Varric porque... Es que Varric es de tipo veneno. Si me hace un ataque de tipo psíquico me va a joder y bastante. Vamos a sacar a Tito. Sacamos a Tito, vamos a hacer... No sé si me arrepiento de hacer esto, pero vamos a hacer patada salto alta.
Y vamos a ver cuánto le sacamos. Es que Jinx no es muy defensivo, que digamos. Vamos con patada salto alta, por favor, no me lo falles. Ok, perfecto. No sé qué hizo. Ok, le saqué un crítico. Es que le he sacado crítico y no le he matado, ¿eh? Voy a hacer con chispazo. Ojo con el movimiento ese, ¿eh? Madre mía. Ok, perfecto, perfecto. Me he pegado neutro. Vamos con chispazo otra vez. No sé qué movimiento es ese, ¿eh? No sé qué movimiento es. No sé cuál será su efecto, si tiene algún efecto secundario o algo, pero... Pero bueno, afortunadamente no me ha quitado casi nada. Uf, 1400 de experiencia, ¿eh? Ok, Tito sube a nivel 43. Acuérdense que no tengo que extra levelearlos. Tienen que llegar a nivel 47 y de ahí que no pasen, ¿eh? Ok, Bandicoot sube a 42 y quiere aprender el movimiento espejo. Pues no. Sé cómo funciona el movimiento espejo y no, no me sirve, la verdad. Katsuro sube a nivel 43, ok. Ala de acero. Ok, ala de acero, tipo acero, obviamente. Potencia 70, precisión 90. No, perdón. Cuernos arteros, ¿cuánta potencia? No, es que tiene la misma potencia. 70 también. Ala de acero. Claro, este tiene un efecto secundario que puede subir la defensa del usuario. O sea, si Katsuro utiliza ala de acero, podría subirse la defensa. Es que la verdad, no me apetece tener un movimiento con 90 de precisión. Pues teniendo un movimiento que no falla nunca y tiene la misma potencia. Así que bueno. Dejamos movimientos antiguos y vamos a seguir continuando por aquí. Dije vamos a seguir continuando, no, vamos a continuar avanzando, mejor dicho. A ver, este de aquí qué, ¿eh? Solo podrás pasar por aquí cuando te hayas convertido en campeón insular. ¿Es en serio? O sea, ¿qué es este? ¿Qué es este lugar, eh? Porque si solamente puedo pasar siendo campeón insular, pues tiene que ser un lugar, pues, bastante importante, ¿no? Bueno, ¿nos dirigimos a la banderita? No, no, no. Es que tengo miedo de pasar por aquí. No voy a hacer que haya, o sea, combate más adelante y tengo que ir a curar, ¿eh? Tengo que ir a curar. Aunque me tome todo el camino, voy a tratar de pasarlo rápido. Pero tengo que irme a curar, ¿eh? Vale, curamos y regresamos a donde estábamos. Perfecto. Vale, pues nos vamos entonces. Ah, vale, que tenía que pasar por aquí. Vamos con Carga Tauros. Para irnos más rápido. Era por aquí, sí. Sí, vamos a autorrepelente porque vamos a pasar rápido por cualquier sitio. Y no quiero Pokémon salvajes, así que bueno. No, por aquí no era, era... Sí, por aquí. Vale. A ver, listo. Ruinas... ¿ruinas qué dijo? Ruinas del tránsito. Ok, vamos a poner la velocidad normal. ¿Habrá Pokémon salvaje por aquí? No sé, ¿eh? El repelente, no. No vamos a utilizar repelente. Si aparece algún Pokémon salvaje, pues lo capturaremos. A ver, aquí está Lilia. Vamos a ver qué nos dice. Las ruinas del tránsito. ¿Qué tendrá este lugar? Siento como una pesadez en el ambiente. Nebulilla. Es posible que se mejore si entramos en las ruinas. Se comenta que Tapufini, el espíritu guardián de las ruinas del tránsito, es capaz de limpiar las impurezas con un agua misteriosa. Todo irá bien. Así es, Dargon, o al menos eso espero. Tengo que hacer todo lo posible para que mi peque se recupere. Te lo pido, Nebulilla, sé paciente, esta vez soy yo la que se encargará de salvarte. Dargon ha llegado la hora, Dargon, ha llegado la hora de que nos adentremos en las ruinas.
Ok, pues no hay nada más por aquí. Por aquí no aparecen Pokémon. Esta vendría siendo una nueva ruta, ¿no? Bueno, entramos. A ver, un momento. Vale, había hecho una pequeña pausa porque la batería del joystick, perdón, sí, del gamepad se estaba acabando. Así que, bueno, tuve que, ya lo puse a cargar. A ver, si queremos pasar por aquí, vamos a tener que mover las rocas para despejar el camino. A eso se refería la bola de Hela, ¿no? Ok. Pensé que sí lo había llegado a empujar, pero obviamente pues no puede. No se mueve ni un milímetro. Pesa más que un Mamoswine. Bueno, supongo que vamos a tener que utilizar al Machamp. Vamos a tener que pedirle a Machamp que nos eche una mano o tres o cuatro. Ok, una vez leí que para que Machamp use su empuje, basta con pulsar el botón B delante de una roca. Y si nos quedamos atascados y no sabemos continuar, siempre podemos salir fuera a que nos dé el aire y se nos despeje la cabeza. Bueno, ¿con eso qué quiere decir? Que si por alguna razón pues la cagamos, podemos salir, entramos y volverá a estar todo como estaba antes, sin que la hayamos movido. Así que bueno, vamos con empuje Machamp. De verdad, qué buena Pokémontura, a ver. Bueno, esto está fácil. Tenemos que empujar esto de aquí. Ojo que lo empuja bastante lento, ¿eh? Bueno, es que está usando solamente dos manos. De verdad, yo pienso que hubiera sido mejor. Que no sé, que hubiera puesto al protagonista en la espalda del Machamp. No sé, le hubieran puesto algo para que esté en su espalda. Y el Machamp, pues, hubiera podido utilizar sus cuatro manos, ¿no? Sus cuatro brazos. Pero bueno, lo han decidido hacer así, así que. Ni modos. Ok, pues listo, esto era lo único. Seguimos avanzando. Ok, no me digas que ya va a ser el enfrentamiento contra Hela, porque preparado no estoy, ¿eh? O sea, tengo que tener mis Pokémon a nivel 47 para poder enfrentarla. A ver, por favor, dime que me dejas elegir entre enfrentarte o no, porque si no, reinicio el juego, porque de verdad, yo no sé lo que va a pasar aquí. Las ruinas de Alola, también he leído cosas sobre ellas. Por lo general es muy difícil ver a los espíritus guardianes de Alola porque nunca se sabe dónde pueden estar. Sin embargo, si se les invoca en las ruinas, es posible que se manifiesten y se dejen ver. Ok, el libro que leí decía que suelen ser bastante caprichosos y que no se puede esperar que hagan lo que uno quiere. Y debe de ser cierto, porque no he notado ninguna reacción especial en Nebulilla desde que estamos aquí. Ah, Hela. Ojo, que la niña está y es un espíritu y todo, ¿eh? ¿Te imaginas? Esa es una piedra Z, ¿no? Esta cajuna no sé de qué tipo será. No me he tomado el tiempo de mirar. De verdad de la buena, dice. No leí lo que dijo antes, disculpen. Con cajuna haré todo lo que pueda para cuidar de las personas y los Pokémon. Cueste lo que cueste. Vale, pues ahora dime por favor que me vas a dejar irme por otro lado. Uy, estabais aquí mirando. Pues ya veis, los espíritus guardianes son los que eligen a los Kahuna de entre toda la gente que vive en cada isla. Por cierto, Lilia, me ha dicho que vienes del quinto pino y que prácticamente acabas de llegar a la región de Alola. Pues lo tuyo tiene Telica. No, perdón. Pues lo tuyo tiene Telica. Porque aún así ya te han dado una piedra brillante y todo. Mi abuelico también fue elegido en su tiempo. Pero el pobrecico la escapichó hace ya unos años y desde entonces hemos estado sin Kahuna. Bueno, con escapichó supongo que falleció el abuelito, así que bueno. Yo quería ser como él, pero como no me eligieron, decidí liarme la manta a la cabeza y recorrerme las islas. A ver si así me hacía más fuerte.
Lilia, ¿buscabas a la cajuna? Pues ahora sí que la tienes delante, moza. Sí, claro. Cajuna, háblame de Pokémon legendario, por favor. Ahora no tiene ni idea, ¿eh? ¿Te refieres a Solgaleo, a quien veneramos en el Altar del Sol? Mi madre ha sido arrastrada a otra dimensión, el mundo de los ultraentes. Habrá sido una persona terrible, pero a fin de cuentas es mi madre. Necesito encontrarla y decirle algo. Para ello necesito la ayuda del Pokémon legendario. Su poder es lo único capaz de desdibujar las fronteras entre los dos mundos. El mundo de los ultraentes, ¿eh? ¿Será la bestia parda esa que se plantó aquí en Pony uno de esos entes? Tapu Fini y yo intentamos darle lo suyo, pero al final fuimos nosotros los que salimos trasquilados. Ok, ¿no lo pudieron vencer? ¿En serio? Bueno, ya que estoy, te cuento todo lo que sé. Gracias, Gela. Así en dos patadas. La energía que hace falta para la ceremonia que se celebra en el altar del Pokémon legendario viene de dos flautas. Esta es la flauta lunar, por alguna razón la tenía mi madre. Caramba, esta flauta es la que se hallaba en el lago de Hula-Hula. La otra está en Isla Exeggutor. Por algún motivo se transmitió de generación en generación que allí era donde debía estar. Isla Exeggutor. El nombre me trae algún remoto recuerdo. Juraría que es una isla desierta a una distancia considerable desde Pony. Adelante entonces, hay que aprovechar la ocasión cuando se presenta, ¿no? Rumbo a la aldea marina, Lilia. Mudsdale es todo tuyo. Ok, pues todavía no hay enfrentamiento. Todavía hay un poquito de historia en la que debemos adentrarnos. Para seguir avanzando, supongo que lo principal ahora es el tema este del legendario, ¿no? Vale, pues nos vamos entonces. Aquí no aparecen Pokémon, me parece. Ok, lo que no me he dado cuenta, me di cuenta ahora que entré ya, pero que se quería seguir avanzando, es que aquí dice Arrecife de Pony, ¿no? Entonces, esta es una nueva ruta, así que. Ok, y aquí justamente hay un lugar para pescar, vale. Pues vamos a pescar aquí, vamos a ver qué nos sale. Pero vamos a poner primero a Katsuro, que ese es el Pokémon que utilizamos para atrapar. Creo que tiene Super Diente. Así que bueno, vamos a ver qué nos sale, ¿eh? Pescando. Ok, por favor, que pique algo rápido. No quiero demorarme tampoco mucho aquí pescando. ¿Será para Pokémon esto? ¿O a lo mejor será solamente para objetos? Ok, es para Pokémon. Primer Pokémon de ruta. Que va a ser un. Ok, un Geodude Alola. Vale, perfecto. Geodude Alola. Pues bueno, ya no será débil por 4 al agua. Al tipo agua. Pero ahora es débil por 4 al tierra. Así que, bueno, pues no podría decir que me gusta mucho este Pokémon. Pero es lo que hay. Vamos a usar Super Diente. Espero que no haga un ataque de tipo roca nada más. Ok, Fuerza Lunar. Bueno, no me quita nada, es un ataque de categoría especial. No, por favor, la ayuda. Gracias. Ok, vamos a ir con otro Super Diente. Vale, perfecto. Yo creo que un Super Diente más, ¿eh? Sofoco, no me jodas. Bueno. Obviamente no me quita mucho porque no tiene mucho ataque especial. Pero de todas maneras, jode, ¿eh? Bueno, no va a ser que me queme. También creo que Sofoco quemaba, ¿o no? Gogoat. O Gogoat. No sé cómo se pronuncia realmente. Vamos con Espabila contra el Gogoat. Porque si no, no podemos atrapar a Geodude. Va, pues. Te vas, amigo. Ok, vamos a ver qué hace. Fuerza Lunar, bueno. Se ha bajado el ataque especial. Aparte, me va a quitar cuánto. Un PS. Bueno, 3. 3 PS, vale. Vamos a ver, bolsa. Vamos a utilizar una Ultra Ball de una vez. Tenemos 15 Ultra Balls. Vamos bien de Ultra Balls. Yo creo que ni siquiera va a ser necesario comprar más. Creo que estaría bien de momento. Una, dos,
¿Tres? Ok, atrapado. Perfecto. Vale, pues bien. Ok, vamos a ver los datos de este Geodude, que tiene fuerza, tiene ataque. De momento no me gusta porque tiene ataques especiales. Pero puede que tenga ataques también de categoría física. De momento solamente he visto que tiene dos ataques. Vamos a ver los otros dos. Sí, vamos a ponerle un mote. Y vamos a ver qué nombre se va a llevar este Geodude. Bueno, pues este Pokémon se va a llamar Luis. ¿Vale? Lo vamos a poner Luis. Lo ponemos Luis y ya está. Pues sí, vamos a ver sus datos. Ok, tiene escudo real. Ojo con escudo real, ¿eh? Los demás ataques son mierda, la verdad, porque tiene sofoco, fuerza lunar, ataque especial, pirotecnia, ataque especial. Pero escudo real está bastante bien, ¿eh? O sea, si alguien quiere venirle con un ataque de categoría física, podría usar escudo real. Y le bajo pues bastante el ataque, ¿no? Está bastante bien. Vamos a dejarlo en caja, obviamente, porque de momento tenemos el equipo completo. Pero de todas maneras está bastante interesante. Yo creo que si podemos usarlo más adelante, lo vamos a utilizar. Así que bueno. ¿Ahora dónde tenemos que ir ahora? O sea, es que ahora no sé a dónde tenemos que ir. Supongo que podemos ir por aquí. A ver, vamos a hablar con este. A ver qué. ¿Qué es este lugar, primeramente? Cañón de Pony. A ver, para acceder al Cañón de Pony hace falta tener el permiso de un o una Kahuna. Pero es que ya no tenemos el permiso de Gela, que es la Kahuna, o qué tenemos que hacer, ¿no? No sé dónde tengo que ir, ¿eh? Vamos a revisar el mapa a ver a dónde me tengo que ir. Ah, vale, tengo que ir a Prado de Pony. Entonces tenemos que hacer vuelo aquí. Vámonos entonces a la ciudad haciendo vuelo. Vamos a usar a Charizard. Nos vamos a la aldea marina. Y nos vamos a quedar ahí porque ya llevamos 22 minutos de video, así que bueno. Bueno, nos quedamos exactamente aquí donde estamos. Vale, a ver, todavía hay una escena más aquí. Bueno, después de esta escena ya terminamos. Gracias, Gela, y a ti también, Mudsdale. Para eso están los amigos. Amigos, una entrenadora tan increíble como tú me considera su amiga. Gracias, Gela. Ahora sí que no pienso rendirme. Si queréis llegar a la isla Exeggutor, hablar con el capataz de la tribu del mar. ¡Hala! Que haya suerte. Y está el Mudsdale también, que bueno, ahora se va con su dueña. Ojo, que espero que no sea muy larga esta cinemática, ¿eh? O sea, perdón, esta escena. No cinemática, esta escena. Bueno, terminó, ok. Eso sería todo por este video. Ya saben que si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse a mi canal. Activen la campana para recibir las notificaciones de los videos que vaya subiendo. Y bueno, pues aquí hemos visto cómo Gela por fin se convierte en Kahuna. Más adelante ya supongo que la vamos a poder desafiar porque es la última a la que tenemos que vencer. De hecho, también para el próximo episodio voy a levelear a Matías para que no esté nivel 26, porque de todas maneras necesito al equipo completo para poder enfrentarme a lo que venga. Así que, bueno, ahora sí, eso sería todo. Hasta la próxima.